The name of the game. Oh, the name of the game. Oh, the name of the game. Oh, the name of the game. Hola amigos de Super Deporte, cómo están? Una vez más en contacto con ustedes a través del Facebook de Super Deporte, con la preocupación que todos tenemos. Obviamente es esta cuarentena, este encierro involuntario en que nos vemos todos los peruanos hasta que termine, hasta que termine esta pesadilla porque tiene que terminar en algún momento. Y volveremos a nuestras actividades normales, volveremos a generar nuestros ingresos que hoy día están en cero. Son miles de hogares, millones de hogares que están en cero porque no pueden producir, no generan. Entonces, aquí hay un tema bien delicado, muy delicado. Primero, nosotros, la mayoría de peruanos, cumple con las disposiciones dadas por las, los dispositivos del Ejecutivo. Tenemos que cuidarnos, no salgan de casa, evitemos el contagio. ¿Pero qué ha hecho la gente? La gente ha hecho todo lo contrario. Miren ustedes en Piura: a tremendos manganzones ahí, portando cajas de cerveza como si fueran a una fiesta, a un festival. Cuando en estos momentos deberíamos estar pensando en que ese dinero que se gasta en licor tendríamos que emplearlo en alimentación, tener reservas. Para la subsistencia futura, pero no, estos irresponsables, hace todo lo contrario. Esto no indigna, digan ustedes, amigos de Superdeporte. Claro que indigna, porque usted, yo y millones de peruanos en el país cumplimos con el, el dispositivo, nos cuidamos, nos sacrificamos para que esto termine de una vez. Y va a terminar en la medida. Es decir, se va a minorar el contagio en la medida que todos cumplamos las disposiciones. Mientras no cumplamos las disposiciones, se van a ir incrementando los enfermos. Miren ustedes, los hospitales han colapsado. No hay lugar para más. Pobres enfermos están al intemperie. Esto es una vergüenza. Los médicos. Hay médicos que se han enfermado, que están en estos momentos en cuarentena obligada. Los policías que dan la cara que están en la primera línea conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Han, han muerto varios policías, creo que más de 20, y hay infectados más de mil. Entonces, no piensan estos irresponsables en toda esta gente que se saca la mugre por nosotros, que arriesga su vida, porque están arriesgando su vida. Ellos tienen familia. ¿Ustedes creen que los que dicen los familiares, la esposa, los hijos, por favor... No hagas esto, no vayas, renuncia o, 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 o das cualquier excusa, pero estás arriesgando. Pero no pueden hacerlo. Hay un deber y una obligación que lo están cumpliendo. Pero también existe lo otro: la corrupción. Miren ustedes en estos días cómo ha brotado la corrupción. Y esto sí es un crimen. En plena emergencia, en pleno estado de preocupación de todos. Cuando todos necesitamos ayudarnos solidariamente y hay quienes se aprovechan de este dolor para lucrar. Comprometidos hay policías, qué pena, la verdad. Qué pena da, da pensar que un, una institución tan querida como la Policía Nacional del Perú, con estos hombres que se sacan, se fajan la vida por nosotros, y hay otros miserables que hacen todo lo contrario. Esperemos que la mano sea muy dura contra estos irresponsables que han lucrado han sobrevalorado los gastos y las necesidades que tenía la policía. Esto es, la verdad que yo a veces me niego a pensar que esto sea una realidad, pero es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pensar que ya la corrupción, por lo menos había amainado, pensando que todos estamos en el dolor, sin embargo, en ese dolor se aprovechan otros. Esto es miserables. Es, la verdad, ¿qué término, qué calificativo podemos emplear con esta gente? Son miserables que les importa un bido la vida de todos les importa la vida y les importa la vida de su familia con tal de lucrar aprovecharse de esta situación estas son las cosas dolorosas que no solamente trae la enfermedad del virus del coronavirus sino la peor enfermedad que ha azotado el país en los últimos años que es la corrupción el engaño que hemos sido objeto de políticos insanos políticos que más deberían estar todos en la cárcel por todo lo, el daño que nos han hecho apropiándose ilícitamente del dinero del pueblo, el dinero de todos nosotros que con nuestros tributos sostenemos el país. Esto es para ponerse a pensar y decir, esto es una pesadilla, esto no puede ser cierto, esto es una pesadilla. Algún día despertaremos de esta pesadilla y finalmente diremos que el Perú es libre, libre de la contaminación, no solamente de este virus, maléfico que nos ha llegado, sino del peor virus que ha tomado posesión en nuestro país, que es la corrupción. Esperemos que esto sea así algún día y podamos tener un país totalmente diferente. Yo creo, por otro lado, yo creo, por otro lado, amigos, que estas acciones que estamos viviendo ahora, esta situación, nos va a servir para hacer reflexiones. Nuestra conducta va a cambiar. Yo estoy completamente seguro, va a cambiar en muchos aspectos. Nuestra convivencia va a cambiar. Ojalá sea para mejor. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hemos pisado el fondo. Hemos tocado el fondo. Y aquí el virus no ha respetado grandes chicos, negros, blancos, cholos, nada. Se ha metido donde ha tenido que meterse el virus, esta maldita enfermedad. No ha respetado nada, edades ni, ni, ni posiciones económicas. Entonces, esto nos hace reflexionar que somos indefensos ante una situación como esta. Somos indefensos. No podemos hacer nada. Estamos sujetos ahora, a, si estamos enfermos, a curarnos. Que ojalá aparezca un antídoto para que nos cure. Ojalá que aparezca finalmente la vacuna en la cual están luchando, trabajando en los laboratorios del mundo para tratar en lo posible, en el tiempo más corto, que aparezca esa vacuna salvadora y finalmente, digamos, por fin. Y podamos estar tranquilos, aunque esto va a tomar su tiempo. Pero también hay otras acciones médicas que tiene que darnos la tranquilidad, digo la tranquilidad. He escuchado a dos médicos, uno de ellos decir, por ejemplo, que eh, ya tienen preparado, ellos en el laboratorios peruanos, ¿eh? Laboratorios peruanos, tienen preparado un producto, un, un elemento, este, una prueba, mejor dicho. Una prueba que se asocia, se de junta a las dos ya conocidas para acortar el tiempo de evaluación o el tiempo en que se determine si una persona está contaminada o no. ¿Saben cuánto tiempo? En 40 minutos. Esto lo ha dicho un médico peruano en la mañana, lo escuché, y lo dijo con toda propiedad. Miren ustedes cómo se está avanzando. Esa es una nota alentadora. Vamos a ver, esto primero tiene que ser repisado por el Ministerio de Salud. Me imagino que ya están en esas tratativas. Y lo otro es. Otro médico también ayer dijo que hay unas, unos productos, unas, unas pastillas, una medicina, son dos pastillas, no recuerdo el nombre, un poco difícil técnicamente poder este, descifrarlo, que este, están contribuyendo para paliar el temporal del, del virus. Es decir, estas pastillas, una combinación que ya están haciendo pruebas y están dando resultados para poder frenar la que vamos a decir el crecimiento de la contaminación. Esto es muy importante. O sea, no Todo es malo finalmente dentro de todo este dolor inmenso que tenemos. Están trabajando nuestros científicos, nuestros doctores, hay que aplaudirlos, hay que agradecerles y no hay que, de ninguna manera, hay que abandonarlos. Están quejándose, por ejemplo, de, de las máscaras que no son las más apropiadas, de la indumentaria que tienen que lucir para protegerse. Lo primero que tiene que pensarse es en a ellos apoyarlos, porque ellos están en contacto directamente con los enfermos. Ojalá que esto llegue definitivamente y que el señor Vizcarra, presidente de la República, sea más enérgico, sobre todo con aquellos que están provocando la contaminación, que están provocando los contagios, aquellos que se surran. Se surgen en los, en los reglamentos, en las disposiciones, les importa un bledo. Tiene que ser más enérgico, señor Vicarra. Tiene usted que ser más enérgico. Tiene que tratarlos como se merece, gente que es imprudente. No hay que andar, andar con medias tintas y nosotros se lo vamos a agradecer. Lastimosamente, por razones de respeto, yo tendría otras expresiones para esta gente, pero me, me contengo. Pero tengo rabia. Tengo impotencia de decir lo que quiero decir, pero lamentablemente, por respeto a todos ustedes, me, me inhibo de hacerlo. Por ejemplo, en la parte deportiva, muchos están ahí lucubrando ideas, especulando que el campeonato se tiene que reanudar, los equipos tienen que comenzar a prepararse y todo ello. Eso es cuento. Eso se va, eso va a empezar cuando nos den una nota así clara y contundente de que se ha mainado el contagio y que podía producirse en la reanudación de las actividades deportivas. Que lo creo muy difícil, la verdad. Muy difícil, improbable que esto sea, por lo menos en estos dos o tres meses próximos. Esto no es fácil, esto no es fácil. El fútbol sobre todo es de contacto, el fútbol es de contacto y nadie puede decir que está libre de contagiarse, ni usted ni yo. Entonces, por eso que estas medidas son para evitar ese contacto, esa interacción y ponernos a buen recaudo. Entonces, pensar, porque el fútbol es el fútbol, un momentito, primero está la salud, ¿qué fútbol? Primero está la salud, que todos tenemos que ponernos la, la mano al pecho. Los futbolistas también, ellos tienen buenos ingresos. Este, siguen los clubes, algunos clubes, claro, que han, han llegado a un arreglo con ellos para no poder eh, seguir gastando lo que no tienen. Pero eso no todos tienen la misma cantera, no todos tienen cantera económica, me refiero, no tienen toda la misma este, la, el mismo la, el mismo ahorro para poder pagar los sueldos, altos sueldos. Hay clubes que ya han renunciado, tienen a César Vallejo, tienen ustedes a, este, a los dos equipos de segunda división, por ahí se van a sumar otros, porque no pueden sostenerse. Entonces, ¿de qué fútbol estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Primero, la salud. Hay que curarnos, hay que protegernos. El fútbol vendrá después, como vendrán después otras actividades deportivas. ¿Ustedes creen que no extrañamos nosotros el fútbol? ¿Ustedes creen que no, extra no extrañamos las otras disciplinas deportivas? A nuestros deportistas que se están preparando para los Juegos Olímpicos y que en estos momentos están también maniatados, están haciéndolo por su cuenta, pero no es lo mismo. Una cosa es entrenar en casa, en espacio reducido, y otra es entrenar como tiene que ser un atleta de alta calificación. Lo mismo los futbolistas. Están haciendo ejercicios en su casa, macanudo, para, para mantenerse en forma. Pero eso no basta. Eso simplemente para no, para no agotarse, mejor dicho, que, que, caer en el estrés. Pero eso, eso no basta. Un futbolista, vamos a poner que el, el campeonato se reanude el próximo mes o en julio. ¿Están preparados los futbolistas para iniciar el campeonato? ¿Para reiniciarlo? No están preparados. Y los otros deportistas calificados tendrán que bregar duro para ponerse en forma y buscar nuevamente el camino y ese derrotero que nos lleve, por un lado, a las Olimpiadas, por otro lado, a, a terminar un campeonato, un campeonato que, por decirlo, es la emoción del pueblo, y también buscar la sensación de una clasificación para el próximo torneo mundial. En Argentina, Chiquitapia, el presidente de la AFA, ha decretado que ya el campeonato no se va a reanudar, al campeonato argentino. Así definitivamente, es lo que hemos leído en la página del diario Olé. ¿No es cierto? Hay, hay, hay otras elecciones y otros países que también están por lo mismo. Entonces, cuidado con lo que se está diciendo, con lo que se está especulando, creando falsas expectativas. Primero es la salud. Si no hay salud, no hay nada. Estando sano, uno puede desarrollar cualquier actividad. Estando enfermo, simplemente es dar espacio para que cualquier virus, como en este caso el coronavirus, nos infecte y nos acabe la vida. Amigos, nada más por esta oportunidad. Será hasta la próxima.